hasta hoy por fin ya han llegado las máquinas luego de las últimas presiones y de dar a conocer la molestia de los pobladores aquí en HCH. Zuly Calix, le escuchamos. Efectivamente, compañeros, en estudio HCH recorriendo las zonas de Los Bordos. Y en este momento nos hemos trasladado exactamente hasta la zona de la Rivera Hernández, donde está una de las fisuras y hay maquinaria trabajando. Y nos hemos trasladado porque después de las protestas que se dieron en el sector de Chamelecón, para este día en el sector de la Rivera Hernández había también amenaza de toma, pero ha habido respuesta. Y como les hemos dicho, donde no se está trabajando, HCH va a llegar a informar que no se está trabajando. Y si sí se está trabajando, también vamos a llegar a informar. Voy a platicar por acá con el pastor Noé y un grupo de pastores que ustedes pues han estado a la cabeza coordinando, tratando pues de que se pueda avanzar con esta reparación. Hay gente de aquí del sector de la Rivera Hernández, de las iglesias, ayudando para poder acelerar todo esto, pastor. Definitivamente, Zuly, muchas gracias en el set, en Tegucigalpa, a todos los que trabajan en este medio prestigioso, que sin duda alguna son miles de personas que están conectados. Agradecemos a Dios primeramente por todo lo que se está dando. Tenemos prácticamente 7 meses de andar detrás con un gran grupo de pastores que los admiro, son hombres de guerra que tomamos a bien a darle seguimiento desde ETA e IOTA, los problemas no solo en cuestiones de bordo, sino en la limpieza comunitaria que se hizo, hemos estado presentes. Bien. Hicimos las solicitudes correspondientes para llevar a cabo los proyectos aquí en el sector Rivera Hernández. Una de las cosas que hemos buscado es que esto se lleve a la paz, que se lleve a la tranquilidad. Y gracias al ministro que nos escuchó, nos entendió y la situación que nosotros estamos viviendo. Y hoy podemos ver... El ministro ya le prometió que iba a haber maquinaria. Llegó, ¿verdad? No, aquí tenemos definitivamente. La respuesta fue inmediata. Gracias también, mire, si podemos enfocar a todo ese grupo de hombres que están de parte de del grupo de pastores administrativamente llevando a cabo este proyecto, Zuly. Gracias a Dios por todo lo que se está dando. Así es, voy por acá también, Adrián, otro de los pastores también de aquí de la juventud. Estamos observando pues el movimiento de la maquinaria y todos estos jóvenes con machete en mano, trabajando también para poder terminar esto rápido. Correcto, se hizo una convocatoria, ¿verdad?, por parte de los pastores de las diferentes iglesias de los sectores afectados para que vinieran, ¿verdad?, miembros de las iglesias a apoyarnos también con el trabajo que se está realizando, ya que, ¿verdad?, hemos sido desde tiempo, ¿verdad?, que hemos estado solicitando esto. Ahora que lo tenemos, pues queremos aprovechar de que no solo sea la restauración de la fisura, sino que también se haga, ¿verdad?, las demás cosas que se necesitan acá, como es el mantenimiento del bordo, ¿verdad?, el revisar las diferentes afecciones que hay en todo el bordo. ¿Fisuras, Adrián, solo esta? ¿Fisuras o hay más? Fisuras, hablando de ruptura, solo esta. Hay otras áreas donde hay fisuras. Que está débil. Correcto, que está débil, hay fisuras y esas fisuras son profundas. Por ende, eso ha debilitado el suelo y hay que también hacer una revisión en ello para ver si se tiene que trabajar ahí. Y finalizo con ustedes, pastor, también obviamente, emocionado porque esto debería ser algo que a tiempo se tuvo que hacer, ¿verdad? Pero afortunadamente, pues ya se convierte en noticia que vino la maquinaria aquí. Así es, la verdad que muchas gracias al CET, a Tegucigalpa, por estar cubriendo siempre estas noticias. Hemos estado haciendo la denuncia y hoy pues estamos muy alegres, muy contentos porque ya tenemos la maquinaria en el puesto y esta es una respuesta gracias a la presión que se ha estado metiendo, gracias al ministro Leonel Ayala por responder inmediatamente. Se nos prometió la maquinaria el día viernes por la tarde y el sábado en la tarde estamos ingresando a la maquinaria y hoy estamos aquí junto a un equipo de hombres dispuestos a trabajar con machete en mano, como ustedes lo pueden ver. A chapear, a limpiar para hacer un avance más práctico para que puedas tomar lo que es la topografía y ver dónde están las grietas, porque aparte de la rotura están lo que son las grietas. Bueno, muchas gracias. Así que ha llegado la maquinaria y esperamos que no solo sea este día, sino que continuo hasta que se finalice pues todo el trabajo en este sector de la Rivera Hernández. Con las imágenes de mi compañero Eduardo El Toro Mengíbar, nuevamente estudios. Muchas gracias.